Llegamos al barrio Aedo. Aedo. ¿Y esta calle se llama? No puede ser que Rivadavia, no sepa. Rivadavia, lo, me no la dijiste puede, el auto. No puede ser que no sepa dónde estamos. Te dije, vamos a ir a la Rivadavia, calle. Rivadavia. Rivadavia. ¿A qué altura? No, bueno. ¿Metro y pico? ¿A qué altura? Te lo pregunto yo. ¿A qué altura? Bueno. Perdón. ¿A qué altura estamos acá? 16.333. 16.333 de Rivadavia. Así es, en Aedo. Vamos a buscar en Aedo alguien que quiera... Aquí es una falta de respeto, ¿no? Hacia un pelado como yo. Demasiado, demasiado pelo, demasiado. Me parece que igual se pegó el viabazo, ¿eh? Vamos a chequear. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tu nombre? Carlos. Carlos, quiero decir... Mejor Tuti. ¿Tuti? Tuti. Quiero decirte que todo esto es una falta de respeto para un hombre que no tiene pelo. Irrespetuoso. Sí. Ojo que... Igual, ¿está tapando ese futuro? ¿Esto es natural o pegamos el biobasón? No, no, no. Natural, todo natural. No me digas que todo natural. Eso no es natural. Natural, natural. Escúchame, nadie le crece el pelo con color de hilos y sal. Ah, no, eso no, olvídate. ¿Eh? Es negro y lacio, pero bueno. Negro así. Y lacio, pero negro le metiste lacio, un... Pero quedó eso. Perfecto. ¿Te vendría bien 3.000 pesos? Me vendría espectacular. O sea, ¿sos capaz de raparte si te lo ganas? No, ¿no? Puede ser. No lo digas, no lo digas porque te lo vamos a hacer. Por 3 lucas. Si gano las 3 lucas, me lo... Si gano las 3 lucas, me lo rapo. Ojo, vos me estás diciendo que si llegás a 3.000... Dale. Y ganás, dale. Nos metemos en una peluquería de rapaz. Dale. Vos estás colifa, ¿no? No, ni a palo, estaba con ganas. No, y aparte, yo no sé si conocés este juego. Si justo llegara a sonar el teléfono rojo, cuando estás en 1.500 y te vas a 5 lucas. Ahí más que... O sea, ¿va pecho también ahí? Sí, vale, pecho. ¿Cómo? Que llega, yo la apuesto que pero llega. Escuchate lo que dijo, dice que si gana los 3.000 se rapa. Yo también me rapo por 3.000 pesos. Ah, bueno. Para participar. Ven, Aedo, todo, dejan todo. ¿Qué edad tenés vos? 12, casi 13. 12, ¿y ya pensás así? Sí, no, sí, obviamente, por metro. ¿Usted es la madre? No, pero vos te iré. ¿Vos por 3 lucas también te rapás? Sí, obvio. Yo me rapo, vos, todo lo que quieras. En Aedo están peor que en Ramos. Igual tatuado, porque veo que tenés mucho tatuaje. Sí, y rapado te va a quedar bien, ¿eh? Sí, sí, queda bien. Queda bien. Esto es Lo Sabe por 500. Dale. ¿A qué parte del cuerpo afecta la otitis? Está bien. Vamos a buscar a alguien que lo sepa para que sumes tus primeros 500. Está bien. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Él dice que si llega a ganar los 3.000, va a una peluquería y se rapa. Va a haber más de uno contento, ¿En serio? Mi señora, ¿Tu amigos... ¿Tu mujer te viene pidiendo sacate ese nido de carancho que tenés en la cabeza? Tampoco tan así, pero más sutil. Pone el programa y dice, mira el pelado, ¿ves? Te puedes rapar así. La próxima están juntos. ¿Cómo estás? A la señora puede ser ojo, ¿eh? Antes que nada le voy a decir... Irene, antes que nada le voy a decir... Este muchacho dice que si llega a los 3.000 pesos y gana, se rapa. Sí. ¿Vos qué decís? ¿Está loco? No, dale. ¿O está bien? Ah, está bien. La gente apoya, Aedo. Vení un poquito más acá que te voy a pedir un favor. Estoy intentando mi trabajo. Sí, sí, ya te libero. Yo te hago una pregunta. Vení. Vos mirá esta cámara, acá. Dale. Ponete acá. Ahí, ahí, quédate quieto. No sé qué querés, abrazarte a Irene. Ahí. Es buena esa, ¿eh? ¿A qué parte del cuerpo afecta la otitis? Oído. Oído. La respuesta es correcta. Y va sumando de a poquito a que este termine pelado porque le sumaste 500 pesos. Ah, qué bueno. Que me dé 250. Agradecerle a la señora que te está mangueando ya 250 de los 500 que te sumó. Hay que hacer 3.000 para la... ¿Ya está? ¿Agradecerle? ¿Está bien? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Listo. Bueno, vamos a buscar a alguien ahora. Ahora no sabe. Que no lo sepa. A ver. Así que nos paramos acá. Mirá las chicas allá arriba, mirá. Qué suerte que de una vez por todas las metieron en cana, ¿no? No lo sabe por 750. ¿En qué constelación se encuentra la famosa estrella polar? No lo sabe por 750. O sea que ya empiezo a ver esta parte rapada, ¿no? Esa está buena, ¿eh? Vamos a avanzar. Es bastante probable que no lo sepan eso. Bueno, vamos a buscar a alguien que no lo sepa para que vos sumes tus 750 pesos. La chica, la señora se viene ahí, ¿verdad? La de Violeta. Ella, una chica más. ¿Cuál, cuál? Ella. Perdón que te moleste, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? No te escapes. ¿Te gustaría ayudar acá a mi amigo de los pelos curiosos? Dale, por favor, dale. Por 750, dale. Mirá para allá, cállate la boca. Siempre esta cámara. Relájate. ¿En qué constelación se encuentra la famosa estrella polar? ¿El cinturón de Orión? ¿Dónde? ¿El cinturón de Orión? No, Orión no. No anda bien ahora. Capaz lo cambian. Está viendo Bianchi qué hace con Orión. La respuesta es incorrecta. Era Osa Menor.
¿Vamos? ¿Te gustaba ayudarlo? Bueno, ya ¿lo está. Ayudé? Es tan acelerado que no me da lugar ni para el suspenso. Te felicito. Gracias. Es una cosa. Dice que si gana los 3.000 se rapa. ¿Para vos está bien o está mal de la cabeza? Dejadas un ratito más, que te crezcan un poquito más. Como... Pero que ya están, ya estuvieron por acá, se fueron acortando, no, así que... O hacete nuevo. 7 años y medio, ya está. Hacete nuevo, bueno. Dale. Vamos a avanzar. Esto es, lo sabe por mil. ¿Qué protuberancia del cuerpo tenía inmensamente grande Cyrano de Bergerac? Lo sabe por mil. Listo. Bueno, vamos a ver. ¿Seguimos para allá? El del medio, a ver si... El del medio. Sí, se quiere competir. Ese. El del medio. Con la gafa, viste, me compró. Pero el otro también tiene gafa. ¿De cuál me hablas? ¿Del señor? Ese. El señor. Ese me tiene que ayudar. ¿Todo bien? Ah, está. ¿Todo en orden? La que yo te comí, a ver. Vení. Quédate acá quietito. Apoyate acá, mirá. Ahí. No, deja acá. Atalo contra acá. Ahí está. Quédate ahí. Es un poco inquieto. ¿Te gustaría ayudarlo? Dale. Yo te hago una pregunta. Vos respondés por él. Dale. ¿Qué protuberancia del cuerpo tenía inmensamente grande? Pará. Cyrano de Bergerac. ¿Tengo que contestar? La verdad que no sabría. No sabía cuál es la protuberancia, pero me imagino cuál será. Necesito que me respondas. ¿Cuál sería? La respuesta es incorrecta. Sí. No, el tipo no era para la búsqueda. ¿Eso apuntabas? No. Tiene que hacer un llamado telefónico. ¿Lo estás atando con las mismas rastas? Para que te quedes quieto. Ahí está. Me parece que no fuiste muy intuitivo. No. ¿O querés zafar del corte de pelo? Sí, por ahí. ¿A quién llamamos? ¿Que atienda? A ver, que atienda. Y que responda bien. Mi vieja. Mi vieja puede ser. Vamos. Y es que tiene que atender, sí. Vamos con tu madre. ¿Y tu madre va a saber la respuesta? Es probable. Vamos a ver. ¿Cómo se llama tu mamá? Laura. Están hablando por teléfono. Contestador. Mamá. Lamentablemente... ¿La llamo al celular? ¿La puedo llamar al celular? Es una sola llamada. Ay, bueno. O sea... No me acuerdo aquí, entonces... Acá llegamos y nos quedamos con la gana de ver qué hubiese pasado si ganaba las 3 lucas. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Pero sabés qué vamos a hacer? Como dijiste lo del pelo, te voy a invitar a un programa de revancha. Dale. Y en ese programa de revancha, si llegás a ganar, entramos juntos una peluquería. Pero ahí aviso, por lo menos ya el programa de revancha, aviso que me atiendan. ¿Cómo? Aviso que me atiendan. Ahí puedes hacer lo que quieras. Dale. ¿Ok? Bueno, dale. Regalo. Dale. Nosotros estamos en Aedo y vamos por más. Perfecto. Acabamos de llegar a... Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, vamos a buscar a alguien que quiera... ¿Sabes qué? Me gustaría que me diga señor López a partir de ahora. Señor López a partir de ahora. A partir de ahora, señor López. A esa cámara. Hola, señor López. Hola, señor López. No, es muy simpático, no. Ay, tiene que ser más... sonrisa. Tiene que ser más seductor. Hola, López. Hola, López. Bueno, en un rato va a salir. Vamos a hacer una cosa. Un chiflido y yo creo que todos los muchachos que están laburando, alguno va a querer jugar. Una mujer que chifla, ¿seduce más o no seduce más? Ahora, están todos laburando. ¿Alguno quiere jugar? Ahí está. ¿El placero? ¿Usted es el señor placero? Siempre imaginé que el señor de la plaza era un tipo grande que lo único que hacía era sacarte la pelota para que no juegues. Es un pibe joven. ¿Y qué tiene que ver eso? No, tiene nada que ver. ¿Qué pasa? ¿Son matón aparte? O sea, bueno, porque si son matón, agarro esto, te meto la cabeza acá adentro. ¿Vamos de vuelta? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué lindo conocerte. ¿Vos sos el placero? Sí, bien. Ah, un gusto. Siempre imaginé que eran pibes jóvenes, llenos de vida, con energía. ¿El placero tiene algún compañero más que quiera jugar? ¿Vos querés jugar? Sí. Dale, ¿es el padre? Somos dos placeros. Soy el verdadero placero. Perdón, ¿usted es el padre del placero? O sea, sí. ¿Usted es el hijo del placero? Sí. Y los dos cuidan la plaza. Sí, señor. Pero pasa que uno de los dos puede jugar nada más. Y bueno, con lo cual... Que juegue él. No, entiendo tu gesto generoso de padre, pero yo los voy a eliminar, uno de los dos. ¿Te parece bien? Dale. No. ¿Quién de los dos juega mejor al fútbol? Ahí está, esa es la actitud. Quiero ver, el que hace más jueguito, juega. Canchereaste. Pero yo tengo 63 y él tiene 20. ¿La dejo picando o de abajo? ¿Qué preferís? ¿Cómo quiero? ¿Sabés que sos canchero, no? ¿Sabés que el mocoso este de 20 es bueno, juega bien? No, le voy a pegar un planchazo en la rodilla y no va a jugar más. Salió a vos, perfecto. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 21, 22, 23. No, la pregunta es, ¿vos no tenés respeto a tu padre haciendo no, esto? No, no, está bien, está bien. O sea, le metiste 43 saques. Y bueno, pero yo a la edad de él hacía 70. ¿En qué sentido me hablas? Eso, en todos los sentidos. Tengo 7 hijos. Ah, bueno, lo que está claro es que a la edad de él no tenía televisor. No, si tengo 63 no había. ¿7? ¿Clavaste? Tenés que meter 44 para ganar. 5 y sobra. Vamos a ver, pica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. ¿Qué dijiste? Mucho mejor que vos. Por favor. ¿Qué dijiste? Mucho que, mejor que usted, señor. 62 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Vamos a jugar. Juega el amigo. ¿Se llama? Ángel. Ángel. Esto es, lo sabe por 500. Según la creencia popular, ¿qué animal es el mejor amigo del hombre? Vamos a buscar. Bueno, dale, dale. A ver, vamos ahí, la pareja, el pibe que está allá. La pareja, el pibe. El chico. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Hay algo raro ahí, ¿eh? Amigo, ¿cómo estás? ¿Mayor de 18? ¿Cómo anda eso? Vamos a ver, para saber hasta dónde tenemos que editar. Vení, vos ponete acá. Vi que una chica salió volando. Sí. ¿No puede salir en tele? O sea, ¿estaríamos complicados vos o...? No, ella. Ah, ella está complicada. Sí, sí. Perfecto, nunca se vio igual. ¿Se fue o es la que está mirando? Perfecto, por favor, en edición, hacele un dibujito que no se vea quién es. Estaba complicada, bueno. Usted mire para allá, sí, y yo le pregunto al amigo. Según la creencia popular, ¿qué animal es el mejor amigo del hombre? El perro. El perro. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a aquel que es el que cuida la plaza. O sea, él cuida el lugar donde vos venís a laburar a la otra que se fue rascando porque está complicada. ¿Querés agradecerle? Te sumó 500 pesitos. Muchas gracias. Chau, amigo. Cuídate. Decirle que se quede tranquila que no la vamos a mostrar. No lo sabe por 750. ¿Cuál es el área metropolitana más grande de Europa con más de 15 millones de habitantes? ¿Vos lo sabés? No. Hay que buscar a alguien como vos, que no lo sepa. Sí. Vamos a buscar. A ver el chico que está acá sentado. Este que está acá. Sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Te gustaría ayudar a mi amigo el placero? ¿Por qué no? Arriba, entonces. ¿Cuál es el área metropolitana más grande de Europa con más de 15 millones de habitantes? No, ni idea. ¿Querés ponerle un poquito de voluntad, digo, tratar de...? No, no, la verdad ni idea. No hay respuesta. No, no. No se te ocurre nada. Te lo doy como incorrecto. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Y sí. ¿Y ahora estás esperando a ver si tenías que ayudar respondiendo bien o respondiendo mal? Date vuelta. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 750. ¿Lo sabías? No. ¿Qué dice acá abajo? Moscú. Moscú era el lugar, vos no lo sabías, le sumaste 750 al amigo que estaba laburando. Muchas gracias, vamos. Tiene su hinchada, muy bien. Un gusto conocerte. ¿Sabes qué siento? Que como no expresas nada, no sé si estás nervioso, si estás sí, tranquilo. Nervioso, no. Quiero que te portes bien porque si no vamos a agarrar con producción, te vamos a hacer el color de pelo de aquella chica, y te va a quedar la bocha así, mañana vas a tener que venir acá a laburar con todos estos crápulas que tenés ahí. Sí, sí, bien. Un verdugo. Vamos a ver. Esto es Lo Sabe por 1000. Sí. ¿Qué banda de rock lideraba el músico Michael Hutchence? ¿Vos no lo sabés? No. Venís parejo hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, el jueguito bien. Jueguito con la pata bien. El resto no embocaste una todavía. Vamos a buscar a alguien que lo sepa. ¿Para dónde vamos? No sé, vamos a recorrer la plaza, no sé. Vamos. ¿Para dónde vos digas? La plaza la conocemos. Vamos para allí y vamos a dar una vuelta. Dale, vamos para allá. Yo te digo, pasa gente que no estás viendo y creo que te podía haber ayudado. Ya vi dos que tenían cara de saber. Martín Insaurralde es el intendente de Loma de Zamora. Sí. Y ya está mandando mails para decir si vos mañana vas a encontrar la persona que tiene que responder ahora o vas a llegar tarde a tu trabajo. Porque siento que no, esto no termina. No, vamos a agarrar a alguno de los chicos de ahí que trabajan ahí. De los que están armando acá, hay cuatro. Este que está acá. ¿Él? Sí. Te eligió para que le des una mano. Yo te hago una pregunta, vos respondés por él. ¿Te parece bien? Vos mirá para acá y yo te pregunto. ¿Qué banda de rock? ¿Te gusta el rock?
más o menos. Lideraba el músico Michael Hutchins. Fernández. Ni idea. Hago escenario, no, no. Claro, no sé quién está arriba. Bueno, la respuesta es incorrecta. Vení, por favor. Lamentablemente respondió mal. Sí. Y precisábamos que respondas bien. Así que ahora va a ser un llamado telefónico a ver si zafa del cagadón que te mandaste. ¿Está bien? Dale. Gracias, amigos. Sigue con el escenario. Adiós. ¿A quién llamamos por teléfono? Que atienda el teléfono y que además, en este caso, responda bien. Se paró mi cuñado. ¿Alguna vez en tu vida te pusiste nervioso? Sí, estoy nervioso. Ah, ¿estás nervioso? O sea, un día tranquilo no quiero ni pensar. Estamos en altavoz, ¿a quién llamamos? A mi cuñado Javier. Javier. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, guacho? No, Javier. Porque yo no soy el guacho. El guacho está acá al lado mío, que es tu cuñado, ¿verdad? Ah, bueno, esperá que él te explica en qué situación está. Negro. Sí, señor. Estoy acá con el pelado, me está haciendo un par de preguntas. Vas a tener que responder. Bueno, dale. Yo te hago una pregunta. ¿Vos respondés por tu cuñado? ¿Qué hace, pelado? ¿El negro cayó, podríamos decir? Sí, olvidate lejos. Ahí está, bueno. Escúchame, ¿qué banda de rock lideraba el músico Michael Hutchins? Tiempo. ¿Cómo? In Excess. In Excess. Y me la canchereaste, ¿no, negro? Olvídate. ¿Cómo te mato ahí? Escúchame, lo tengo acá a tu cuñado que no solo está contracturado de los nervios, sino que no tiene idea si estuvo bien, si estuvo mal. Dijo In Excess. No, él no sabe nada, porque él escucha Meta Guacha y Pura Cumbia. ¿Él escucha Meta Guacha y Pura Cumbia? O sea, con suerte me mete un nene malo, ¿no? Bueno, la respuesta es correcta y le sumaste 1000 pesos. Chao, amigo. Vamos con la próxima. No lo sabe por 1250. ¿Cuántos suman 9 decenas y 7 unidades? Mira esta cara, por favor. Y acá tengo la cara del hombre cuentas. Te la digo así en el oído, rápido. Sí, en el oído. Bien, decímelo en el oído, rápido. ¿Sabes qué me dijo? Me hizo... ¿Usted tiene respuesta? Sí. Bien. Perfecto, o sea, la única persona que no tiene respuesta es Jujuy. Bien, vamos a ver, ¿a quién buscamos que no lo sepa por 1250? Que no sea ella que trabaja con nosotros. Bueno, el señor. ¿A quién? Al señor que está sentado. Al señor que está allá. ¿Él? Él, sí, el suelto rojo. ¿Cómo anda, jefe? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Lo puedo molestar un segundito para que ayude a mi amigo Ángel que trabaja acá en la plaza? ¿Cómo? 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 Ah, sí, mira, vos mirá para allá. Yo te hago una pregunta a vos. Vos respondés por él y si te va bien, le sumás plata. ¿Te parece bien? Escuchá la pregunta. ¿Cuánto suman 9 decenas y 7 unidades? No sé nada. No sé, no puedo. ¿Querés arriesgarte un número? No. No, no sé. ¿No hay respuesta? No. Te agarré con sol de frente y te complica, ¿no? Sí. ¿La doy como incorrecta? Sí, listo. La respuesta es incorrecta. Sí, pero no te pongas mal porque buscamos a alguien que no lo sepa para que él sume 1250. Y la respuesta era 97. Para que te quedes tranquilo, ayudaste. Sé que no entendés nada de todo lo que está pasando porque vos estabas tranquilo en la plaza y de repente te dejaron a toda esta gente mirando acá. ¿Eh? Pero le acabas de hacer sumar 1.250 pesos. ¿Está bien? ¡Bravo! Gracias, jefe. Muchas gracias. Adiós. 1.500. Tenelos. Yo te voy a hacer una pregunta, que es, lo sabe por 1.500. ¿Cuál es el nivel máximo de alcoholemia admitido para conducir un automóvil particular? ¿Lo sabes? Me gusta porque estás redondeando 5 de 5. O sea, no supiste ninguna. Eso está bien. No sé si son los nervios. Si es que no querés gastar energía. ¿O qué? Pero vamos a buscar a alguien que lo sepa para que vos sumes 1.500. Bueno. Sí, estoy buscando algún seguridad. ¿Seguridad? Venía caminando por ahí. ¿Algún seguridad? ¿Algún policía? Estoy buscando. Acá vienen caminando, mirá. A ver. Supuestamente tienen que saber, ¿no?
Si lo saben, están en problemas. Si lo saben, sí, están en problemas. Acá vienen dos. Ahí viene, a ver. ¿Cuál? ¿La chica o el muchacho? Y mayormente la mujer es más inteligente. Perdón que la moleste, ¿cómo le va? ¿Todo bien? El amigo que trabaja acá en la plaza te ha elegido para que ayudes. Yo te hago la pregunta, ¿conoces el juego? Sí, sí, sí. Y tratás de ayudarlo acá, Ángel. ¿Cuál es el nivel máximo de alcoholemia admitido para poder conducir un automóvil? 0,0, no puede tomar nada. Usted es tolerancia cero, que es otra cosa. Pero hasta 0,5 me la tenés que bancar. Ah, bueno. O sea, vos ya cuando te da 0,1 adentro. Bárbaro. Deja el auto, se lo lleva. Obvio. Era brava esta, ¿eh? Pero es 0,5. Hasta 0,5 zafa. 0,5 y un poquito ya está en el horno. 0,5. La respuesta lamentablemente es incorrecta. Era 0,5. Está bien, vos sos un poco más estricta nada más. Bárbaro, obvio. Bueno, ahora querés saber si hiciste bien o mal. A ver, decime. Date vuelta, Ángel. Sí. Lamentablemente, era lo sabe por 1500. 0,5 gramos por litro de sangre. Estaba en 1500. Te diría casi que lo acaba de mandar al calabozo. Ah. Así que bueno, gracias igual. Bueno. Hicimos todo lo posible. Está bien. Hasta acá llegamos. No. Te dieron la cana, podríamos decir. Sí. Esto vuelve. Te vamos a dar una remera para que nos recuerdes. Dale. Y la próxima vez que venimos a esta plaza, que es muy linda, ya sabemos que vos sos el que la cuida. Dale. Un gusto conocerte, amigo. Chao. Nosotros vamos por más. Estamos en Banfield, calle Maipú y Belgrano. Maipú y Belgrano, ¿lo leíste allá? ¿Lo leíste ahí? No, estoy súper preparada, espérate, prometí que este año me vine con todo. Concentrada. Vamos a buscar quién juega, vamos. Dale. Buscando a alguien que quiera jugar por 3.000 pesos. Hola. Buenas, hola. A ver. No, yo busco alguien para jugar, no para fotos. La foto después de jugar, ¿cómo? No, no es necesario, ¿me puedo llevar el tester directamente? No. Porque lo demás no me gusta. Es muy rico, al fin viniste para Banfield, ¿eh? A ver. Zona Norte, todo cheto. Zona Norte, estuvimos en todo Raba, en Ramos. ¿Vos qué sos, la barra brava del grupo? ¿Qué sos? ¿Ella quién es? La sindicalista. La sindicalista. ¿Nombre? Permiso, Adriana. No, toca. Es trabajo. ¿Toque qué es trabajo? ¿Me estás chequeando? ¿Qué pasa? Sí, no, tengo que chequear la mercadería. Lindo, ¿eh? ¿Tengo que chequear la mercadería? Sí, siempre te veo por la tele, pero muy lindo. ¿Pasé el examen? Perfecto. ¿Pero qué te pasa que lo miras así? ¿Qué quieres? ¿Vamos a jugar? Sí, dale. Es Lo sabe por 500. ¿Qué dos disciplinas científicas conforman el título del disco que Joaquín Sabina editó en 1992? ¿Cómo tenés que buscar? A ver, ¿qué imaginás? Adiós. ¿Algún rockerito? Sí. Bueno, vamos ahora. Acá al lado, ya llegamos. ¿A vos te gritan, Georgie? Sí. ¿Quién me grita? ¿Sos conocida acá del barrio? No. ¿Motivos por los cuales sos conocida, Georgie? No soy de acá. ¿Acá? Trabajo, acá al lado, sí. ¿Sí? ¿Internet? Sí. Acá, entramos. ¿A quién buscamos? ¿A él? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te llamas? Manuel. A ver, Manuel. ¿Qué dos disciplinas científicas conforman el título del disco que editó Sabina en 1992? Científicas conforman el título del disco que editó Sabina en 1992. ¿Puedo ver la tarjetita? Imposible. Imposible. La verdad no sé. ¿No tenés idea? No tengo idea. ¿Querés arriesgar algo?
No conozco a Sabina, por eso. No conoces a Sabina. Conozco, pero no conozco. Vos me dijiste, vamos al internet, que seguro que sabe. Sí, pero no está el dueño. Ah, el problema es que es él, no el lugar. No, claro. No está el dueño. Bueno, no hay respuesta. Como no hay respuesta, es incorrecta. ¿Apostó que erraba o que apostó a que ganaba? Apostó a que sabías. Así que, como no sabes, va a ser un llamado telefónico para tratar de zafar. ¿Tenés el celular acá? No, está en el trabajo. Vamos a buscarlo. Chao, amigo. No, suerte. Buscar, suerte. Arrancamos mal, pero vos que zafamos con el llamado telefónico. Arrancamos mal. Hola, ¿qué tal? Permiso. Dale. A ver, vamos acá. Tenemos que llamar a alguien. A mi que hermana. Que sí o sí atienda. Sí. Y que sepa. A mi hermana. Ponela en el altavoz. ¿Cómo se llama? Evelyn. Hola, Evelyn. Tenés que responder una pregunta, por favor. Escucha bien, ¿eh? Hola, Evelyn. Hola. Sí. Lo que tu hermana te quiso decir es que está jugando en el Lo Sabe o No Lo Sabe y yo te voy a hacer una pregunta a ver si la podés ayudar. ¿Te parece bien? Sí, bueno. A ver, ¿qué dos disciplinas científicas conforman el título del disco que Joaquín Sabina editó en 1992? Bueno, ¿te digo? Sí. Química. La respuesta es correcta. ¡Vamos, vamos, vamos! Y le sumaste 500 pesitos a tu hermana. Buenísimo. Adiós. No lo sabe por 7.50. ¿Cómo se llamaba el pianista de tez morena que tocaba para Humphrey Bogart en la película Casa Blanca? Bueno. No lo sabe por 7.50. Listo. ¿Vamos a la calle? Vamos. Vamos a la calle. Acá, la señora. La señora, ¿cómo le va? No escucha la pregunta, así que vamos a la sombrita, bien. Voy con la pregunta. ¿Cómo se llamaba el pianista de tez morena que tocaba para Humphrey Bogart en la película Casa Blanca? Ni idea. No tenés idea. No, me mataste. ¿La damos como incorrecta? Sí, pues no la sé. No la sabe. Como no la sabes, ¿qué dice acá arriba? No lo sabe por favor. ¡No, por amor! ¿Qué dice acá? Toca otra Sam. Bueno, no toca ninguna acá, pero se sumaste 750. Gracias, señora. Gracias. Señora. Vamos con la próxima. Vamos. Lo sabe por 1000. ¿En qué continente se encuentra Israel? ¿Jujuy lo sabe? Esta no. Esta justo no. Perfecto. Pasa que siempre la engancho cuando no sabe. Justo esta no. No, 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 no. Perfecto. A ver acá, de la librería, a ver si está el señor. ¿Con quién querés? Antes, con el hombre. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Perdón que molestemos. ¿Al señor? Sí. ¿Cómo le va, señor? Perdón que lo moleste, ¿eh? Está en la tele en este momento, ayudando a la chica de la perfumería. Te hago una pregunta y respondés por ella, ¿te parece bien? Todos los demás no soplen, así no tengo que eliminar a Carlos. ¿En qué continente se encuentra Israel, Carlos? En África. ¿En África? ¿En África, seguro? En África. ¿Estás convencido? Totalmente. Perfecto. ¿Qué dice acá, Carlos? Asia. Viste que no estaba. No estabas tan convencido, ¿no? O sea, el totalmente es más o menos y el continente después vemos, ¿no? Claro. Chao, Carlos. Chao. Gracias. Quiero decirte que Carlos te acaba de invitar a que vuelvas a la perfumería porque ya gastaste la telefónica. Claro. Así que bueno. Estás deprimida. Te me caíste. Está bien, no hay problema. El señor te hundió. El llamado telefónico ya lo hiciste. Dale, no hay problema. Así que te hacemos un regalito. Dale. ¿Eh? Amorosos, ¿sí? Hermosa la todos esos. ¿Quiénes? Todos. Es la genial. Producción, el grupo. Vos, ella, todo divino. O sea, ¿te gustó ella? ¿Te gusté yo? ¿Vamos para todos lados? No, todos, amorosos. Qué lindo. Te felicito. Que sos. Bueno, hacemos cerra vos. Hacé así y a esa cámara decís, vamos por más. Vamos por más. Llegamos a Boedo. Estamos ubicados en Boedo y San Juan. Necesito que elijas tres mujeres que consideres que van a ser buenas competidoras. Dale. Vos y vos. Listo, acá. Vamos a empezar a jugar. Es Tutti Frutti. Nombres de mujer que empiecen con la letra S. Sofía. Sabrina. Susana. Samantha. Sandra. Sofía. No, repitió. Repitió.
Chau, chau. Vamos a ver, nombres de hombres que empiecen con la letra P. Pablo. Paolo. Tiempo. Vaya, mi amor. Chau, chau. Adiós. Te las cargaste las dos con una velocidad. Y con unos nervios. ¿Estás muy nerviosa? Bastante. ¿Cuál es la razón por la cual estás tan nerviosa? No sé, porque estoy esperando que me traigan a mis nenes de jardín que avisé. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Cinco pibes? Sí. Wow. ¿Qué pasó? ¡Re bien! ¿Cinco pibes? ¡Re bien! ¿Pero qué quiere decir re bien? ¿Qué tiene que estar destruida? No, pero la ve divina. Bueno, bueno. Yo tengo una de 25, mira cómo estoy. Un segundito, por favor. Vení para acá porque ya me estás enloqueciendo. Vení para acá. Ella tiene cinco. ¿Y vos querés que nos conmovamos con una? Sí, tengo una de 25. Mirá que aguanté. Yo tengo una de 22. ¿Y llegó el marido? ¿Con los cinco? No, nosotros también. Hola, amigo. Antes de arrancar, te quiero felicitar. Me dijeron que sos un tipo con puntería. Gracias. Donde mira, pum, embaraza. Muy bien. ¿Vamos a arrancar? Dale. Lo sabe por 500. Según el mito popular, ¿qué fruta se le cayó a Isaac Newton en la cabeza y le dio la idea para elaborar la ley de la gravedad? Siento que la petiza viene atrás, ¿no? Se está siguiendo. Vení acá, vení con nosotros, vení, vení, mi amor. ¿Usted, señora, es casada? ¿Está sola? No, sola, hace está mucho tiempo. ¿Está solita? Mucho. Pero le voy a preguntar con mucho sí, respeto. ¿Se separó? Tengo, ¿se separó? Tengo. Sí. Perfecto. O sea. Pero tengo mis alegrías. Ahora retomamos. Tampoco estoy tan triste. Escuchá, pará, petiza un tampoco, cachito. ¿Viste? Ahora retomamos, pará. No extraño, ¿viste? Pará, callate un segundo. Se separó, ¿sabés por qué se fue? ¿No? Le rompiste tanto los quinotos, hablando y hablando y hablando y hablando, que el tipo un día se rajó. Entonces, sí. Ahora, las nuevas alegrías, ¿también les hablas así? No, ahí ya no. Calladita. Ya aprendí la lección. Bueno, mi amor, bancame por acá cualquier otra cosa que tenga para preguntar. Estás. Sos gauchita. Soy gauchita. Perfecto. ¿Te mete presión que estemos un poco observados? Fíjate. No, no. Estamos caminando por Boedo, rodeados de gente y buscando a alguien que sepa para que vos sumes 500 pesos. Sí. A ese señor. El señor, muy bien. ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. ¿Le gustaría ayudar a esta madre de cinco hijos? Bueno. Vos mirá para allá. Y yo te hago la pregunta. Claro. Según el mito popular, ¿qué fruta se le cayó a Isaac Newton en la cabeza y le dio la idea para elaborar la ley de la gravedad? Una manzana. ¿Una? Manzana. La verdad, la respuesta es correcta. ¿Era roja o verde la manzana? Roja. ¿Es recorrecta, entonces? ¿Qué se hizo después de esa manzana? No sabemos. Sidra. Es recorrecta y le sumaste 500 pesos a la señorita. O a la señora, mejor dicho. Gracias. Agradezca. Gracias. Gracias, amigo. Suerte. Vamos desde acá. Esto es No lo sabe por 750. ¿Qué es un mataburros en la jerga del lunfardo? ¡Qué grupete, eh! Solo me sentaría a escuchar nada más, ¿eh? Lindas caruchas, ¿eh? Pela a él. Al amigo. ¿Hablas español? Perdón, ¿eh? Es un juego de televisión. ¿Te gustaría ayudar a esta mamá? Ah, no, pero no habla. ¿Un segundo? Poco, habla poco de español. Escucha. ¿Cómo te llamas? Lee. ¿Lee? Es como acá llamarte Carlos o Juan, ¿no? Lee, ¿qué es un mataburros en la jerga del lunfardo? ¿Mataburros? Sí, ¿qué sería un mataburros? No sé. No tiene idea. Como acá dice, no lo sabe y vos no sabías, ella sumó 750. ¿Bien? Agradecerle al señor. Gracias. Muy bien. Chau, Lee. La respuesta era diccionario. Ahí estamos. Yo escuché mal. Yo escuché mal o dijo tiene mejor luz y es la petiza. Venga para acá. ¿Qué estás hablando con Parodi, la gerente de programación de América? No. ¿Con quién hablas? No, con mi hija que se escondió. ¿Tu hija se escondió? Sí, de mí. O sea, si se de vos. De la bueno, madre. No, es lógico. ¿Esto algún día va a pasar? ¿Es la de 22?
No, 25. Ah, 25, 22 era la mía. 22 la tuya. Seguí mintiendo, pelado. Escúchame. ¿Acá hay buena luz? ¿Acá estamos bien? Sí, ahí estás bien. Perfecto. Te favorece. Bien, cualquier segundo. No te brilla la pelada, nada. Perfecto. Siga. Bien. Lo sabe por mil. ¿Qué actor interpretaba a Martín Echepare Fajardo, el protagonista de la telenovela Una voz en el teléfono? Estamos en mil y vamos a buscar a alguien que lo sepa para que vos sumes mil. ¿Está? Vale. ¿Quién? La señora que viene de... Perdón, ¿eh? La señora. Señora, perdón que la moleste, ¿cómo le va? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, ¿venías o vas? No, salgo de mi trabajo. Salís de tu trabajo, muy bien. Sí. Vení. Vos, mirá para allá. ¿Conocés el juego? Sí. Bien. Voy con la pregunta, escuchá bien, ¿eh? Sí. ¿Qué actor interpretaba a Martín Echepare Fajardo, el protagonista de la telenovela Una voz en el teléfono? Ay, me mataste. No, no me acuerdo. Una cosa, trata de pensar, vamos a ver si podés recordar. El protagonista de Una voz en el teléfono. ¿Te acordás de la novela? Sí. Raúl Taibo. ¿Cómo? Raúl Taibo. ¿Mi amigo Raúl Taibo decís? Me parece, no me acuerdo. ¿Qué dice acá abajo? Sí. Raúl Taibo. Sí. ¿Y ahora qué dice acá? Mil pesos. ¿Y ahora querés saber qué pasa acá, si ayudaste o no ayudaste? Sí. Ah, bueno, me alegro. Lo sabe por mil. Beso, 6 por acá, 5 por acá. Gracias. Si algo que no les falta es fertilidad a las dos, chicas, ¿eh? Adiós. Siento que vos no aportás nada porque no podés articular palabra, ¿no? Tranquilízate, quédate acá. Te hago la próxima pregunta. No lo sabe por 1250. ¿Qué significa obrigado? Obrigado. En portugués. No puedo estar regalando todo el tiempo la guita sin meterle consigna en el medio. Entonces, dentro de lo contracturada que estás, la persona que te vaya a ayudar, tenés que de alguna manera acomodarle el pelo. Bueno. ¿Eh? Como dale. Cosa tuya, espontánea y sin que el otro se enoje y se vaya. Está bien. ¿Cómo estás? Pará que una de mis chicas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Un gusto. ¿Sos una de mis chicas? Sí. Están todas como locas. Viste, estamos. ¿Qué es lo que pasa? Y adivinamos, ¿eh? ¿O vas en casa? Al menos sí, sí. Ah, muy bien. En casa, sí. Te veo a las 20:30. Dale, dale. Chao, mi amor. Chao, gracias. Hola, ¿a ella? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perdón, es coqueta. Tenías el pelo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta el...? Ahí está, ya. Tenés el jopo medio enloquecido. Claro. ¿Vos mirá para allá? ¿Conocés el juego? Sí. ¿La querés ayudar a esta mamá de 5 hijos? 5, bueno. ¿Este es el único que tenés? Sí. Te faltan 4 para alcanzar. ¿Qué significa obrigado en portugués? ¿Obrigado? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Hola, sí? ¿Cómo? Hola. ¿Cómo sería en portugués? Obrigado. Muy bien. Hola. Hola. La respuesta hola es incorrecta porque obrigado es gracias. La que te va a decir obrigado es ella porque buscábamos a alguien que no lo sepa para que ella sume 1250. ¿Obrigado? Obrigado. Bueno, yo creo que sin hablar, sin razonar, casi sin poder moverte. Casi sin respirar. Casi sin respirar. Y gracias al apoyo de tu marido y estos dos, venís muy bien. Sí. Esto es, lo sabe por 1500. ¿En qué ciudad europea se encuentra el aeropuerto Leonardo da Vinci? Acá la consigna que te voy a pedir, ¿sabes cuál es? Es que le toques la cara de alguna manera. Puede ser con una excusa, con que tiene una basurita. Que parezca una caricia encubierta, ¿está bien? A la que está con capucha. A la que está con capucha. Hola. ¿Qué tal? Perdón, supongo que acá hay una persona acá abajo, ¿no? ¿De la capucha? ¿Cuántos años tenés? Es lo que quiero saber. 23. Perfecto. Disculpame, es un poco toquetona, pero lo hace con buena onda. ¿Te gustaría ayudarme? Es una mamá de 5 niños. Sí. ¿Está bien? Sí, está a mi alcance. Bien. ¿Estás en este momento sufriendo un ataque de pánico escénico? Está bien, ¿no? Bueno, relájate. Vos mirá para allá. ¿Cómo te llamás? Nadia. Concéntrate, ¿eh? ¿En qué ciudad europea
se encuentra en el aeropuerto Leonardo da Vinci? Ni idea. Pensalo un poquito. En Europa. ¿En qué ciudad de Europa se encuentra? Ya venís bien, por lo menos el continente le embocaste. Ahora, ¿en qué ciudad del continente europeo se encuentra el aeropuerto Leonardo da Vinci? Ni idea, la verdad que no sé. Precisaría que aunque sea arriesgues, porque a lo mejor el voleo... Tenés una respuesta que quizás la pueda ayudar. Ay, no sé, ni idea, no voy a contestar, no sé. Estoy muy nerviosa, no sé. No hay manera. No hay manera. No hay respuesta. Bueno, no te doy la respuesta porque tengo un llamado telefónico para hacer. A ver si zafa y se gana 1.500 pesos. Porque precisábamos que lo sepas. Ajá. Ahora que ya relajaste, ¿te acordás de alguna ciudad de Europa? No. ¿Querés quedarte acá, pensarlo un poquito? Y ahora te voy a preguntar. Dale. Pero, está bien. Ella está peor que vos. O sea, encontré a alguien que estaba más contracturada que vos. ¿A quién llamamos? Que sí o sí atienda el teléfono y que pueda responder bien. Sandra. ¿Quién es Sandra? Sandra es mi madrina. Preciso, que la llames y la pongas en alta voz. Por fin. Por fin, Sandra. Soy un amigo de Sabri. Sabri está jugando conmigo al lo sabe, no lo sabe en la calle. ¡Ah, mira! Escúchame, Sandra, te voy a hacer una pregunta. Vos respondés por Sabri, ¿ok? Dale, pila. Bueno, qué lindo que ya sepas quién soy, no te lo tenga que explicar, bien. Sí, obvio. Bueno, escucha, ¿en qué ciudad europea se encuentra el aeropuerto Leonardo da Vinci? Pensalo bien. ¿En qué ciudad europea se encuentra? El aeropuerto que se llama Leonardo da Vinci. Tiempo. El aeropuerto Leonardo da Vinci. Sí, ¿en qué ciudad de Europa se encuentra? ¿En qué ciudad europea se encuentra el aeropuerto Leonardo da Vinci? Pensalo bien. ¿En qué ciudad europea se encuentra? El aeropuerto que se llama Leonardo da Vinci. Tiempo. El aeropuerto Leonardo da Vinci. Sí, ¿en qué ciudad de Europa se encuentra? Ay, me mataron. Te quedan 10 segundos. ¿Cómo? Roma. ¿Dijiste Roma? Sí. ¿Podés creer? ¿Por qué dijiste Roma? Y no sé, pues Da Vinci me suena italiano. Jugaba por 1.500 pesos, ¿podés creer? ¿Y qué pasó? Y se los hiciste ganar porque la respuesta es correcta. Está gritando, después la llamás, ¿sabes? Tenemos 1.500 pesos. Vamos a ir a... Hola, un segundito, por favor. Es el uno del canal, ¿sabes? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Estoy acá con la mamá de 5 chicos. Sí, señor. El marido es el que rompe las... ¿Qué estás hablando, señor? Sí. Un segundo. Él ve todo, escucha todo. Me pide que hables un poquito más bajo. Ah, bueno, discúlpame. No, a él decirle. Discúlpame, ¿sabes? Perdón que lo tuteo, señor. Disculpe, dijo. Sí. Sí. Sí, señor. Ella está contracturada, tiene 5 hijos, sí. Y el marido está atrás, que no sé con quién habla ahora. Sí. Quizás con la amante, claro. Sí, señor. ¿Corbata roja ahora? Lo que pasa es que yo no sé si ella sabe. ¿Vos sabés lo que pasa cuando hay corbata roja? No. No tiene idea. Tampoco recuerda a los hijos, no sabe cuántos tiene. Está muy contracturada. Cuando hay corbata roja, en lugar de jugar por 3.000, se juega por 5.000. Por 5.000. Excepto que vos no estés de acuerdo. Sí. Ella, con un gesto casi inexpresivo, señor, dijo que sí, que le parecería bien. El que no arriesga no gana. Dice que el que no arriesga no gana, señor. Ahora llegó una de mis chicas. Un momento, señor. Señora, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Sabe quién está en línea? El uno del canal. Salúdelo. Hola, ¿qué tal? Sí, es una de mis chicas, que también se sumó. Gracias por lo de chicas. ¿Cómo? Gracias por lo de chicas. ¿Que no les mienta más, señor? No, es una de mis chicas. Bueno. Sigo jugando. Sí, señor, perfecto.
¿Le querías una consulta, señor? Estábamos pensando con Juju. Hola. Hola. ¿Me cortó pelado? Sí, me cortó. Una vez más me cortó. Yo ahora me pongo la corbata roja. Tengo corbata roja. Eso quiere decir que en lugar de ir a 3.000, podemos ir a 5.000. Estos 1.500 son tuyos. ¿Qué hacemos? ¿Los arriesgamos por 5.000 o nos clavamos en 1.500? Si pierdo, pierdo todo. Sí. Nos llama siempre, ¿eh? No, lo que pasa es que lo necesito. El marido, pará, escucho atrás que dice, escúchame, ahora va a jugar por 5 lucas, ¿vos podés ir a buscar a los nenes? ¿A quién embocaste? ¿Perdón? ¿A quién embocaste que vaya a buscar a los nenes? A una amiga de ella. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Arriesgo? Sí. Sí, arriesgo. Esa es la actitud. Arriesgo. Muy bien. Corbata roja. ¡Vamos! 5.000. ¿Querés tenerlos por cámara? Yo también. ¿Lo sabe? No lo sabe. Es una sola... Tenés que elegir una de las dos. ¿Qué va a ser? ¿Lo sabe por 5.000 o no lo sabe por 5.000? No lo sabe. Si ya estabas nerviosa por 3.000, por 5 no quiero pensar, ¿no? ¿Para qué vendrían bien los 5.000? Y te cuento, empecé las clases hace poquito. Son 5 chicos. Ah, fuerte. ¿Vos también? Sí. Ah, mirá qué bien. Hace 2 días y bueno, estamos peleando para poder comprar. ¿Clases para terminar el secundario? Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Y estás, decías? Y comprarle las mochilas a los nenes que no le pude comprar y bueno. Más las cosas que te pidan a vos, más aquel que quiera algún calzón nuevo, alguna cosa. Perfecto. Con 5 lucas nos acomodamos mejor. Sí. Bien. No lo sabe por 5.000. ¿Cuántos eran los enanitos que ayudaban a Blanca Nieves? Te voy a decir una cosa. Yo no tengo apuro. ¿Vamos a buscar tranquilos? Si encontrás a otro señor Lee, estamos bien encaminados. Pero guarda porque hay algunos que hace mucho que viven acá, ¿eh? ¿Vamos para allá? ¿Cómo me queda la corbata roja? ¿Bien? Me encanta. Perfecto. Pero yo quedo bien acá. Vos quedás muy bien al lado, permanentemente cuidando que todo esté en orden. Dale. Pensá también que puede haber alguien que quizás, sabiendo el juego, quiera colaborar pensando que lo elegiste para que responda mal. Y que me lo mande Dios a ese. Pará, cachito, vení. Vení, vení. ¿Cómo estás, pelado? Dejá que gane guita, la chica. ¿A vos te parece que con todo este lío no estoy haciendo eso? Yo creo que sí, te felicito, pelado. Gracias, amigo. Suerte. Suerte para el que está jugando. Chao, papito. La gente se suma, todos conocen el juego. Perdí la madre, perdí la madre. ¿Dónde está la madre? Acá está, acá está, acá está. Acá, 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 acá. Acá, acá. Hola, amigo. Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo anda, amigo? Permiso. ¿Hablas español? No sabés. Poquito. Yo te hago una pregunta y la ayudás a ella, que es mamá de 5 chicos. ¿Ok? Eso no sabés mucho. No, poquito, poquito. Voy con la pregunta, escuchá. ¿Cuántos eran? Un segundo, ¿eh? Poneme los auriculares así no escucha este momento y no se pone nerviosa, por favor. ¿Estás temblando? Un poquito. Te ponemos auriculares, no para la música, para que te mantengan quieta la cabeza, ¿sabes? Amigo, ¿cuántos eran los enanos que ayudaban a Blancanieves? No sabéis. ¿Eh? Solo hablar España, no sabéis todo. No sabe todo. ¿Y esto lo sabe? ¿No lo sabe? La respuesta es incorrecta, ¿ok? ¿Qué? ¿Cinco? ¿Dijiste cinco? ¡No! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame un abrazo! ¡Bien para el chino, carajo! ¡Ella! ¡Escuchá! ¡Ella! ¡Ganó 5.000! ¡5.000! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien. Bueno, suerte.
todos emocionados. San Chimpín, ¿o no? Todo San Chimpín, ¿o no? Sí, todo San Chimpín. ¿Contenta? Sí. Si vos estás en tu casa y te emocionaste, mirá lo que es esta mamá, mirá lo que es este papá. No, este es el papá, digo. ¿Toda la gente esperando allá? Toda la gente afuera. Si estás emocionado en tu casa, bueno, acá estamos emocionados con esta mamá que no puede más, que dice, ahora te lo compro. El marido que está contento. Sí. Yeye, mirá allá. Decí, ¿lo sabe, no lo sabe? Sabe. No sabe. No sabe. Y vos que estás del otro lado, por eso ganó 5.000 y nosotros seguimos por mucho más. ¿A qué se debe toda esta gente? Y por vos, pelado, hacete cargo. Son todo tipo, me parece que vinieron por vos, ¿eh? No, para mí es por vos. Para mí es por el lo sabe o no lo sabe. Vamos a buscar gente que quiera jugar. Tres lucas. Vamos a caminar por Boedo. Vamos a buscar a alguien que quiera jugar. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te pasa? Quiero jugar. ¿A qué quieres jugar? Sabe o no sabe. ¿A qué? Sabe o no lo sabe. Hace una cosa. Vos sos una de las que puede jugar. Déjame chequear. Vos sos otra de las que puede jugar. Ah, no, para. ¿Con qué trabajás? Con monos, comportamiento de monos. Si trabajás con comportamiento de monos, bueno, yo laburo con ellos. Muy bien. Los podría estudiarlos. Uy, qué feo, ¿eh? Qué feo lo que dijo. ¿Escucharon lo que dijo usted? No se vengan, ¿eh? No. ¿Tenemos la cinta? Tenemos mucha gente. Cordón, Jujuy. Le vas diciendo que agarren con la manito. Se ve el peligro. A ver. Agarrá, perfecto. ¿Conocen el Tutti Frutti? Sí. Frutas, empezando ya. Banana. Frutilla. Pera. Manzana. Kiwi. Uva. Melón. Vaya del otro lado, acá. Nerviosa. Me puso voluntad igual, muy bien. Me quedan dos, la bióloga y vos, ¿qué haces? Profe de inglés. Profe de inglés. Bióloga, nombres de mujeres que comiencen con la letra M. Mora. Mónica. Malena. Marta. Melina. Mirta. Mónica. ¡Saludito! Ni los monos te salvaron. Vaya para allá. La profesora, la teacher, ¿está lista para jugar? Listo. ¿Cómo se llama la teacher? Silvia. Cuidado, la señora quiere pasar en el medio de este pelote. Adelante, señora, por favor, hicimos corte de cinta. ¿Sabe cómo lo quería conocer? Ay, mira cómo se puso la naranja. Pero te vestiste, sos una naranjita para... ¡Ah! ¡Naranja y limón! ¿Pero qué querés? Si te ve mi marido, te come a besos. ¿Cómo, tu marido también? Pero yo pensé que eran ustedes la cosa. No, con los dos. ¿Qué, ya estoy sumando maridos también? Sí, tengo marido. Quiero que me digas... Tengo 82 años. ¿Estás nueva? Nueva. Quiero que me digas, ¿en representación de todas las demás 80? Sí. Porque mis chicas son más 60, más 70, más 80. No, yo tengo 82. ¿Qué pasa con ustedes que están todas calientes conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Porque sos un dulce. ¿Soy un dulce? Un dulce sos. Soy dulce y tentador, lo dice. Claro, soy dulce. No, yo te digo como si fueras mi nieto, mirá lo todas que después digo. Lo arreglan así, pero arrancan no, de otra no, manera. No, te abriste así, me mostraste no, todas. ¿Y tu marido qué edad tiene? Mi marido tiene 83. 83 y 82. ¿Y cuánto tiempo de relación? No, 61 de casado. 61 de casado. Sí, señor. Dale un beso. Acá no, porque es un micrófono. Acá no. Acá le estamos mandando un beso. Dale un beso, que te adora. Raúl, te mando un beso. Qué paciencia, ¿eh? 61, ¿eh? Muy bien. Chao, linda. Chao, mi amor. Suerte, mi amor. Toda la suerte del mundo. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Perdón, ¿en qué estábamos? Porque yo tengo cuando me enamoro. Estoy con la teacher. Con la vamos teacher, a empezar Silvia, a jugar. Empezamos, dale. No lo sabe por 500. No lo sabe por 500. ¿Qué significan las siglas DVD? Perfecto. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 500. Ya lo tengo. ¿Vamos para allá? Vamos. Hola, la señora. ¿Cómo te llamas? Ramona. Ramona. ¿Qué significan las siglas DVD? No tenés idea. ¿Qué dice acá abajo? Disco. Versátil. Versátil. Digital. Digital. Ahora, ¿qué dice acá arriba? No lo sabe por 50. ¿Por? 500. ¿Vos lo sabías? No. Ella buscaba a alguien que no lo sepa. Así que vos le sumaste 500 pesitos. Gracias, Ramona. Esto es. Lo sabe por 750. Lo sabe. ¿Con qué parte del cuerpo se da un beso esquimal? ¿Vos lo sabés?
La he escuchado, pero no la recuerdo. Bueno, vamos a buscar a alguien que lo sepa por 7.50. Dale. Vamos a una cosa. Como vos no lo sabes, si la persona lo sabe, se dan un besito esquimal a modo de triunfo. Queda tranquila que no te va a comprometer con depende, tu marido. Depende, claro. No pasa nada. Depende. ¿Cómo imaginas la persona que sepa? La chica está. La de campera azul. Guarda la cabeza. ¿Estabas escuchando? No, venía caminando atrás, pero no escuché. ¿No escuchaste la pregunta? Juro que no. ¿Juras que no? Juro que no. ¿Ella es tu hija? Ella es mi hija. ¿Lo jurás por tu hija? Lo juro por mi hija. Bueno, ya está. Más de esto tengo que tener un escribano, ¿no? Vení. Vamos a hacer. Vos ponete acá. Vos venís para acá. Si vos te empezás a sentir mal, ya sabés que tu mamá mintió. Pero tiene cara de no mentir. No. ¿Con qué parte del cuerpo se da, y nadie sople, un beso esquimal? Con la nariz. Con la nariz. ¿Estás segura? No, pero con la nariz. ¿Qué dice acá, acá abajo? Nariz. ¿Qué dijo ella? Va, para, ¿era lo sabe o no lo sabe? Era lo sabe por 7.50. Cerrémoslo con un beso esquimal, por favor. Esquimal. Muchas gracias. Vamos a ver. Estuvo bien la consigna, le metiste beso esquimal. Se cumplió todo. Ya ahora sabes que el beso esquimal, si viene tu marido y te pide beso esquimal, ya sabes lo que es. Sí. ¿Qué pasó? ¿No hay marido? Sí, ahí, ah, ahí, no, ahí, perfecto. Ahí. No lo sabe por mil. Sí. ¿Cómo se llama popularmente al método para calentar una sustancia en un recipiente dentro de otro recipiente en el que hay agua hirviendo? Bueno, ¿vamos a buscar? Dale, que no, no lo sabe. Perfecto. Por mil. Acá, ya encontré. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Sorprendido? Sí, porque tengo que entrar a trabajar recién, mira. Vos te hago una pregunta y capaz podés ayudar a la teacher. Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo se llama popularmente al método para calentar una sustancia en un recipiente dentro de otro recipiente en el que hay agua hirviendo? Baño María. Mirá que se la hice larga, ¿no? Es que está muy bien explicada. Está tan bien explicada. Yo dije que no se puede explicar de otra forma. ¿Sabes qué pasa? Yo trabajo en una pizzería. Ah, él no, trabaja yo en no una quería pizzería. Entrar en un restaurante. Entonces, claro. La respuesta es correcta. Lo que pasa es que es no lo sabe por mil. Ay, o sea que ahora el baño María, déjalo bien caliente y ella va a agarrar, te va a meter ahí adentro. Ahora yo la voy a matar a María. María es la bachera de acá. ¿En serio? Sí. ¿Se llama María? Ahora la voy a matar. Ahora le va a perder el baño. ¿Qué culpa tiene ella? Acaba de perder mi vida. No. ¿No será que vos alguna vez bañaste a María acá adentro, no? Baña a María, dale. Me voy a ir a tomar. Chao, querido. A ver. Estamos complicados, pero no tanto. Te queda el llamado telefónico. ¿A quién podemos llamar? Pablo. Pongamos en altavoz. Hola, Pablo. Bien, decirle bien. Que lo vamos a poner en altavoz, pues no se escúchame, escucha. Pablo. Te voy a poner en altavoz, estoy con el pelado. Hi, Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Excelente. Te hago una pregunta a ver si podés ayudar a tu amiga. ¿Cómo se llama, Pablo, popularmente al método para calentar una sustancia en un recipiente dentro de otro recipiente en el que hay agua hirviendo? Tiempo. Tiempo, Pablo. A baño María. A baño María. ¿Cómo se dice baño? Shower. Shower María. No. Shower es ducha. Shower es ducha. A ver, shower. ¿Eh? Está bien. Está bien. ¿Cómo Zafa, es? Shower. Vale, explícale, pobre. Pablo, perdón, estamos haciendo el juego. Lo sabe o no lo sabe. Y mientras tanto tengo una clase de inglés. Está muy bien. Excelente profesora. Excelente. Bueno, es excelente profesora y vos la acabas de meter a baño María porque la Mary respuesta shower, es shower. Correcta, con lo cual... Buscábamos a alguien que no lo sepa, con lo cual, game over. My God, shit. Shit. Present, please. Present, please. Chao, chao, chao. Este regalo es para vos. T-shirt. Gracias. T-shirt, game over. Y nosotros vamos for more, for more. Nos hemos venido a Ramos, me gustaba que estemos tranquilos en un lugar sin gente para poder charlar un poco del programa, del juego. Uh-huh. Bah, en realidad se sumó un poquito de gente que quiere participar. Déjame chequear. Mira. A ver, ¿cuántos años tenés? 18. ¿18? No, pasá. Ah, no. ¿Cuánto tenés? 18. ¿Tenés documento? Yo también, ¿eh? No te hagas el canchero, si tenés 18 jugá, vamos, vení. Acá, 3, listo. Apenas dudan, Jujuy están fuera, ¿eh? Sí.
nombres de hombre con letra M, comenzando ya. Mariano. No, ¿cómo? No, Rodrigo. Gracias por venir. No te doy la mano, pero la tenés rota ya. Chau, querido. Marcelo. No cancheríes, porque ya perdió. ¿Sabes qué? Jopini es canchero. Y en tu caso, Jopini se fue hace un tiempo. Así que vamos con todo. Vamos con todo. Igual vos tenés un montón al costado, ¿eh? Vamos. Nombres de mujeres que empiezan con C. Carolina. Cecilia. Carla. Carola. Mi chiquito, venga para acá. Vamos, vamos. Otra vez será. ¿Tenés 18 años? 18. ¿Cómo te llamás? Leandro. Leandro. ¿Y de qué laburas? Estoy en un estacionamiento. Ah, muy bien. ¿Vos estacionás los autos? No, es que en realidad en el estacionamiento decimos que las personas lo estacionen ellos. Ese es el estacionamiento que necesitamos los que nos gusta el coche. Y sí, pues. Cada uno tiene que... Eso, que te dejen la llave, ¿no? No. El que te estaciona el auto como si fuera Schumacher, no. No juega. No, cada te da para atrás, te lo marca, ¿no? Cada uno que lo toma su tiempo. Cada uno lo trata, es como la novia. El auto y la novia no se prestan. No, nunca. Lo sabe por 500. Sí. ¿De qué país fue presidente de facto Augusto Pinochet? Vamos para allá. Para allá, perfecto. ¿Cómo imaginas la persona que te va a ayudar a sumar 500 pesos? Y una persona culta. Una persona culta. Culta. De bastante edad. O sea, nuestro grupo no busque porque nosotros no contratamos personas cultas desde el conductor en adelante, ¿sabes? A él. ¿Al señor? Puede ser. Perdón que te moleste, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te gustaría ayudarlo al muchacho? Bueno. Yo te hago una pregunta. La pregunta es, ¿de qué país fue presidente de facto Augusto Pinochet? ¿Te respondo? Sí. De Chile. Chile. La respuesta es correcta. Y como era, lo sabe, le sumaste 500 manguitos. Agradezco al amigo. Muchas gracias. Ahora vas a ir por No Lo Sabe, por 7.50. ¿Qué banda de rock nacional se llamaba Henry y la Palangana? En sus inicios, ¿eh? Sí. Ah, este señor. Señor, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Vos? Mirá para allá. ¿Conocés el juego? Sí. ¿Te asustó el caniche? Sabía que era, sí. ¿Te digo que...? Te digo que agarramos un poquito de acá, mirá. Lo ponemos acá, ahí, y ahí lo solucionamos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Querés ayudarlo al amigo que está jugando conmigo? Dale. Te decía, ¿conoces el juego? Sí. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Qué banda de rock nacional se llamaba Henry y la Palangana en sus inicios? ¿Querés arriesgar algo? No, porque de rock no conozco nada. No tenés idea. ¿Qué música te gusta vos? De folclore. ¿Folclore? Fíjate bien. Te tenía preguntado sobre Chaquinho Palavecino, no sobre... Sobre Henry y la Palangana. La respuesta es incorrecta. Era Bersuit Vergarabat. ¿Lo tenés? ¿Al de Bersuit Vergarabat? No. Antes era el Pelado Cordera, ahora están solos. La respuesta es incorrecta. Ahora estás viendo si hiciste bien o hiciste mal. Justamente. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabés por 750. El amigo no sabía y te hizo sumar 750. ¿Estuvo bien? Chao, amigo, suerte. Lo sabe por 1000. ¿Quién escribió la novela Rayuela? Hay que buscar a alguien que lo sepa. Para que sumes 1000. Lo tienen que saber. Sí. Vamos por allá. Vamos a agregarte una consigna. Que es que cuando la persona vaya a responder, de alguna manera que vos consideres justificada y que no se ofenda, le toques la oreja. Se lo pregunto, se lo puedo dar la oreja. No. Tenés que cumplir una consigna. Si se lo preguntás, no tiene gracia. Tenés que buscar la manera de tocarle la oreja antes que responda. Es parte del juego. A ver, tenés que buscar a alguien que tenga cara de haber leído un libro. Sí. A ver. Sí. ¿Buscamos acá o adentro? Adentro. ¿Vamos adentro? Perfecto. Cuando entramos tenés que elegir a alguien, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Ah, esa señora. La señora que está ahí. ¿Cómo te va? ¿Te recomiendo un plato o te recomiendo que lo ayudes al amigo que me hizo caminar hasta acá? Yo te hago una pregunta a vos, vos respondés por él y él quizás suma dinero. Lo podemos ayudar, ¿no? A ver, voy con la pregunta. ¿Quién escribió la novela? ¿Qué pasa? No estoy pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué? No, estoy pensando. ¿Estás pensando? Por favor, No lo
No, no toca. Yo literatura cero. ¿Te tocó la oreja o me pareció? No, está bien. No, pero vi que te tocó. Quiere plata. ¿Quién escribió la novela Rayuela? Cortázar. ¿Julio? ¿Julito? Julito Cortázar. Ese es el detector de respuestas correctas. Muy bien, qué suerte. El detector de respuesta correcta es... Julio Cortázar. Bueno, la respuesta es correcta y le sumaste al amigo 1,000 pesos. ¡Anda! ¡Ay, qué suerte! Muchísimas gracias. Si gana, vuelve y te paga el almuerzo, lo mínimo. Por lo menos, las papas del pelado. Perfecto. Mínimo. Vamos, ya toco. Vamos para allá. Chao, señora. Esto es No lo sabe por 1,250 pesos. ¿En qué provincia se encuentra el Cerro Aconcagua? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. Pero te voy a meter una consigna, que es que cuando la persona esté por responder, antes le acomodes el peinado. Es como si, por ejemplo, vos fueras quien va a responder por mí, yo te digo, perdón, disculpa, y le haces tiki, un flequillín. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Es tuyo el estacionamiento? No. ¿Sos solo empleado? Sí. Muy bien, tenés la camiseta puesta. Acá nos animamos. ¿Cómo? Nos animamos. ¿A qué? A no sé, ya laburaste. Vení para acá, vení. Vos no podés salir como una loca y decir acá nos animamos, porque acá te pueden pedir cualquier cosa. Tres a vos y nos derretimos. ¿Qué quiere que te diga? Nos derretimos. Mira, mira mis amiguitas. 1,82. A ver, vení, petiza, ven acá. Vení, me hacías más alto. Vení, cachito, vení. A ver. Escuchan la radio. ¿Cuánto más alto querés que sea? Si me... que eras, como te quiero pero, tanto, pensé que eras más pero alto. Si me quedás justo para apoyar cuando el vaso de whisky. Cuando hablas de tu mamá y todo, yo te como. Cuando hablas de tu mamá y todo. ¿Cómo entran con esa, eh? Nombrás a la madre y aflojan y ahí trácate, ¿no? Y ahí... No. Vaya para adentro, adiós. Bueno, ya me... ¡Agárrense! ¿Pero qué les pasa? ¿Lo busca la cana? ¿Qué pasa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cuál de los dos? Él. El amigo va a ayudar al amigo. ¿Te parece bien? Perfecto. Además son colegas. Porque él también trabaja en estacionamiento. Ah, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿vos estacionás los autos o los estaciona el cliente? Lo estaciono yo a los autos. Y te haces el Schumacher, ¿no? Con mi auto. Un freno de mano. Freno de mano, te haces el loquito, ¿no? O sea, ¿lo hacen a propósito eso? ¿Es para que sufra el otro? No. Te estás riendo, lo haces a propósito, ¿no? Otra es una consigna, aprovechá y te la pelito me pasa. Cristian. Ponete bien para responder. Ahí está. No le toques mucho, que mirá lo que es esto, el laburo. Esto a la mañana está toda la mañana así, ¿no? Un poquito. ¿Cuántos piquitos son? 6, 7. Son 6, 7 piquitos. Ni 8, ni 5. Ni 9. 6, 7. Perfecto. Mirá para allá. ¿En qué provincia se encuentra el Cerro Aconcagua? ¿En qué provincia se encuentra el Cerro Aconcagua? Me mataste. O sea, de quemar goma, ¿sabes? Pero del Cerro Aconcagua... Menos 10. Exactamente. ¿Querés arriesgar alguna provincia? No. Necesitamos que me des alguna respuesta. Santa Cruz. Puedo decir que quizás un movimiento sísmico se fue llevando... ¿Y se la llevó a Santa Cruz? Tiene rodillas. Escúchame. Vení. ¿Aquel cacherea lo sabe? ¿Lo sabe? A ver, ya respondió mal. Yo te pregunto a vos. ¿En qué provincia se encuentra el Cerro Aconcagua? ¿Cómo está? Pará. 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 ¿Por qué no vas a una punta de pará? Arriesgate una provincia. Cerro Aconcagua. ¿Qué es eso? San Juan. Santa Cruz, San Juan. Quizás después de Santa Cruz un viento la lleva hasta San Juan. Y me falta uno. ¿Dónde queda el Cerro Aconcagua? Ni idea. En González Catán, dice el otro. No puede ser. ¿Qué dijiste?
Es el gordito indisciplinado. Esperá, vení para acá, pendejo, vení. Vení para acá, carajo, que te va a poner 25 conversaciones, te vas a ir a tu casa a hablar con tus padres. Tengo hijos. ¿Eh? Tengo hijos yo. Te pido que te calles. Usted le sopló al alumno, ¿cómo se llama el apellido? ¿Cómo? Me estaba diciendo él, pero a él nunca la... Contestá lo que te pregunto, carajo. ¿Usted le sopló? No. Váyase a la dirección, váyase. Tengo que suspender todo porque me acabo de encontrar con mi médico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, el doctor Espada, mi médico. Le juro que nos conocemos apenas hace 40 años. ¿Tiene chocolate? Y su padre me tuvo 20 años sin comer chocolate. Gracias por todo, doctor. ¿Cómo me encuentra? Chancho, gusto. Bien. ¿Este chiquito también está con usted? Sí, señor Lucas. ¿Cómo le va? ¿Hincha de qué equipo? Vélez. Bueno, flojito. Bueno, no salió. Mira, se calienta el petizo. ¿Vélez flojo? Bien, doctor, en un ratito estoy con usted, ¿eh? Un gustazo. Termino con el amigo y ya estoy con usted. Siga con el tratamiento, lo perfecto. Adiós. No es chiste, es mi mejor amigo, padre de mi ahijado Felipe. La respuesta era Mendoza. Zafaste. ¿Vamos con la próxima? Dale. 1500. Esto es, lo sabe por 1500. ¿A qué país pertenece la isla Cozumel? ¿Le acomodaste el pelo? Sí. ¿Le tocaste la oreja? Me gustaría que cuando digas sí te ayudo, le des un abrazo emocional, ¿ok? Claro. Ya que seas como abusado. Es más, me gustaría que lo abraces y te quedes clavado hasta que yo te saque, ¿está bien? Dale. ¿Para dónde vamos? Para allá. Para allá, bien. Estás en 1500. Si te va bien, te podés ganar los 1500 o podés arriesgar por 3000. Tiene el llamado todavía. Y todavía tenés el llamado telefónico. Tenemos que buscar a alguien que lo sepa. Que lo sepa. Por 1500. Me imagino que tienes una persona de los 40 para arriba que lo tiene que saber. O sea, yo estaría afuera, pero bueno, hay que buscar a alguien de más 40. Sí. ¿No? Te agradezco el silencio, ¿eh? No, está bien. Fíjate que si nos frenamos, mira, vean. Nos frenamos, mira. Mira. O sea, frenan sin saber por qué, mira. Si damos dos pasos, mira, damos dos pasos. Mirá. Es más, si empezamos a aplaudir, va a ser que aplauden todos. Mira. Está para la tele, ¿eh? Está para la tele. Hay algunos que conducen que lo hacen mucho peor, ¿eh? O hago magia yo también. Ah, ¿vos sos mago? Hago magia. ¿Pero tenés para hacer así un truco rápido? No, traté de no hacer desaparecer los 1500 porque te rompemos todos los huesos. Mucha magia con cartas. Ah, con cartas. Con cartas. Bien. ¿Vamos a buscar a alguien? Dale, buscamos a alguien. Haz una cosa, hace magia y hace aparecer a alguien que te ayude a que te ganes una luca y media. ¿Tenés cartas acá encima? No. Al hombre está ahí parado. El hombre que está ahí parado. Sí. ¿Cómo anda, caballero? Perdón que lo moleste, ¿eh? ¿Todo bien? Ya, todo bien. El amigo te acaba de elegir para que lo ayudes. Sí. ¿Estás contento que te vayas? Hay que ver por qué me eligió. No, cariño. No, se tiene que quedar. ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! Gracias. Bueno. Deje al señor de toquetear, por favor. La pregunta es, ¿a qué país pertenece la isla Cozumel? México. México. ¿Vos tenés idea dónde queda la isla Cozumel? No. No sabés. Dijo México. ¿Qué te parece? No sé, la verdad no tengo idea ni dónde está. ¿No tenés ni idea dónde está? No, no le vi nunca en geografía. ¿No la viste en geografía? Bueno, fuiste a colegio. Sí, se puede el colegio. Probé en biología 10. ¿En biología? Bueno, ya estamos en geografía. Pero así medicina. ¿Vas a seguir medicina? Medicina. Bueno, está bien. ¿Dónde queda Machu Picchu? En México. En México también. ¿En Perú? O sea, todo queda en México, ¿no? Bueno, pero por la ahí... La cancha del Barcelona en México. Perfecto. ¿Dónde queda la Concagua? ¿En México? En Mendoza. Ah, Mendoza, bueno. La respuesta es correcta. Era lo sabe, le hiciste ganar 1500 pesos. Gracias, amigos. Estamos en 1500. Sí. Tengo 3000 acá. Y además tenés la opción de lo sabe, no lo sabe. Y todavía te queda el llamado telefónico. No, pero me planto acá. No. Te voy a decir algo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Así que. Y a tu edad es pájaro en mano todos los días, ¿no? Me quedo acá. 1500 se los ganó, se va a lograr que llega justo. Vaya para allá, nosotros vamos por más.